I love you. Yes. My friends, early in the morning, we are on our way to Aponte. We're gonna visit this indigenous community called Ingas, and we're gonna see how they roast their coffee. So come with us on this journey through the southern parts of the state of Nariño in Colombia. You come with us. Welcome to Huesaco. Estamos en donde, Huesaco, cuéntanos, Natalia. Habla, esta mañana estás. Hemos estado en toda la mañana un recorrido, pero de paso acá nos sentamos a tomar agua de panela. Eso. Esta mañana está muy silenciosa, está callada. Aquí el conductor, señor Juan Carlos, cuéntenos algo. Juan Carlos, cuéntanos algo. Estamos de rumbo, nos vamos de rumbo a Aponte, un resguardo indígena de los mejores cafés de Nariño. Ahorita estamos pasando por Huesaco, también productores de cafés de alta calidad, ganadores de premios a nivel nacional, que hacen que esos cafés entran a subasta a nivel mundial. Son buscados por los comprados, por los tostadores, pequeños tostadores de cafés de alta calidad. Qué bueno. Have made it to Huesaco, land of beautiful coffee, nice people. So we continue our way to Aponte. My friends, after a couple of hours traveling through treacherous roads, we're gonna make it to Cabildo de Aponte. This is an indigenous reserve. It's a special place. Not too many people get to come here. It's not easy for Cocora Coffee to be able to get the best beans possible from the state of Nariño. So it's gonna be great to be able to see how they roast their coffees. And I'm happy that I was invited and had the opportunity to be able to share this experience. So keep up with us. Muy bueno, mi gente. Ya llegamos después de unas horas de travesía por trochas colombianas del departamento de Nariño. Estamos llegando al resguardo indígena de Aponte, el Cabildo Aponte, son indígenas incas. Vamos a ver cómo se vive en esta región. Vamos a ver cómo tuestan su café. Vamos a disfrutar lo mejor que hace Cocora Coffee, todas estas travesías que tienen que hacer para poder llegar a su destino y conseguir los mejores cafés de Nariño. Continúen con nosotros. Oh.
We made it here to Kusni. Kusni Awanimanda is the name. Is the name of the coffee that this indigenous community is working with. Kokore Coffee has come here to help them with their knowledge, and they're gonna help them roast their coffee today. So let's go in and let's see what we learn and what we see. Keep up with us. Esta es la tostadora de la comunidad indígena de Aponte, del Cabildo Aponte. Aquí Kokore Coffee ha venido para poderles ayudar con sus conocimientos a que puedan hacer sus tostiones para vender sus productos. Entonces vamos adelante a ver qué conocemos, qué aprendemos y qué compartimos. Continúen con nosotros. Pequeñito, ¿ves? ¿Lleva mucho tiempo sembrando café? No. ¿No? No. ¿Cuántas cosechas lleva? Este café es una cafetera nueva, lleva como unas 3 cosechas. ¿Y qué tipo de café cultiva? Caturra. Thank you.
much about this day and this experience is that there are people from all over town that are coming here to bring their coffee. This is a communitarian thing. Everybody is so proud to be able to bring their coffee in. We have been coffee and we have been trying. Each coffee is better than the one you had before. It is great. It is great and I feel honored to be here sharing with the people, the citizens of this small town and Cabildo, which is an Indian reservation, so reserve. So keep up with us, this gets better. I'm happy that I came to Nariño. Estar participando ese día. Aquí estamos en el centro de la copia de café, el Cabildo de Aponte, de la etnia Inca. Una de las cosas que me encanta es que esto es comunitario. Aquí está viniendo todo el mundo a traer su café. Aprovechar este día que Cocora Coffee está tocando y ayudándoles a aprender cuál es el proceso de cocción, esa cocción que hace ese café lo mejor que es posible. Está feliz probando pruebas de un café de una finca, luego de otra. Cada café es más espectacular que el anterior. Me alegra mucho poder estar en esta experiencia en Nariño. Este ha sido mi departamento sorpresa este año. Así que continúen con nosotros, que yo siento que van a haber muchísimas otras experiencias increíbles dentro del territorio de Nariño. Continúen con nosotros.